pues comenzar, como no puede ser de otra manera, por celebrar o apoyo de todos os grupos a esta iniciativa y deixar muy claro que no es lo que defendemos o que pedimos es que se produzca una retroactividad plena de la devolución de todo dinero detraído de xeito fraudulento, es decir, más aló de ese límite establecido no ano 2013, no mes de mayo de 2013, por lo Supremo. Por lo tanto, asumiendo o postulado la Comisión Europea, que tarde o temprano va a ser rectificado por el Tribunal de Justicia Europeo. Por lo tanto, quiero ser preciso en este sentido, porque lo que nos demandamos es una intervención proactiva y garantista por parte del Gobierno, a efecto de que esa devolución se faga sin tener que mediar, evidentemente, esa denuncia que tengan que realizar los afectados, que en muchos casos carecen de información, en mesmo dos medios, para hacer esa denuncia. Pero es que, de hecho, hay ya 23 audiencias provinciales a día de hoy que se tengan pronunciado a favor de conceder esa retroactividad. Por lo tanto, no sometamos a ciudadanía, ya de por sí agobiada por una situación económica difícil, a iniciar pleitos que, en muchos casos, pues, suponen un mayor desgaste económico y mayores preocupaciones que las que ya de por sí tienen. Por lo tanto, eso es lo que nos defendemos y, en coherencia con eso, defendemos que el Gobierno tiene que tener esa activación, la suya obliga, evidentemente, de actuar como elemento de control, no solo de control, sino de dejar de tener esa complicidad que se ha tenido antes de ahora con el sector bancario. Quiero recordar que, a pesar de que se aluden algunos foros, también parlamentarios, que a devolución de esas cláusulas CHAM vaya a supor un importante cantidad de recursos para banca, no es tanto así. Aquí se tenían dado ya los casos dos beneficios que estas cláusulas CHAM incorporaron a las contas de los bancos, pero que además las entidades financieras tenían recibido importantísimas cantidades de dinero en ayudas públicas. O propio Banco de España establece esa cifra en torno a 76.000 millones de euros que fueron destinados a banca, pero a plataforma para una auditoría de deuda sitúa esa cifra no 1,5 billón de euros. Estaríamos a hablar a una cifra equivalente a todo PIB de nuestro país, en forma no solo de ayudas, sino de avais y de condonaciones. Por lo tanto, creo que hay, si hay voluntad de política, hay posibilidad de que por una vez, en la que solo sea por una vez, se actúe en favor de la ciudadanía, más cuando es una causa pues tan justa como a que nos ocupa. Por lo tanto, celebremos este acuerdo acabado en el Parlamento, pero esperemos, por supuesto, que lo que compromete a parte resultiva de la iniciativa se cumpla por parte del Gobierno del Estado. Más nada, muchas gracias.